Hola, mi amor. ¿Quién está ahí? Solo un amigo. No tengas miedo. ¿Quién eres? Solo soy un pobre conejo. He estado viviendo aquí durante años. Solo. La oscuridad es mi única compañera. Lo siento. Yo no sabía que alguien vivía aquí. Me iré a otro lugar. Me gustaría que te quedaras aquí un poco más. No he hablado con nadie durante mucho tiempo. Ya sabes, es horrible cuando la gente te evita, cuando la gente te odia. Te sientes solo, indefenso, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ya sé lo que quieres decir. ¿Cómo te llamas? Me llaman Springtrap. ¿Springtrap? Por su asombro me he de imaginar que ya has escuchado este nombre. Bueno, sí. A veces... Yo no tengo una buena reputación. Yo la hago, Mengo. ¿Qué? No, quise decir... Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Conozco un montón de cosas. Pobre chica, pobre Bonnie. Solo estaban tratando de ayudarte. Y tú casi los destruyes. Tú arruinaste todo. Ahora Foxy te odia. No hay nadie de tu lado. Eres tan solitaria como yo. Es verdad. Me ha arruinado todo. Es por eso que te pido que te quedes conmigo. ¿Quedarme con usted? Quédate conmigo por siempre. Como mi novia. ¿Qué? Ya me has oído, Mengo. Cásate conmigo y reinaremos juntos sobre este lugar. No puedo casarme contigo. Amo a Foxy. Foxy ya no te quiere. Nadie te quiere. Acéptalo. Es la última oportunidad, querida. Yo o nadie. Pues no elijo a nadie. Sabía que dirías eso. Es por eso que tomé algunas precauciones. ¿Qué es eso? Una especie de control remoto. Lo encontré en la vieja bodega de la pizzería. Este pequeño aparato puede reiniciar un animatrónico a una distancia de 18 metros. Todos los animatrónicos tienen uno, pero este en particular le pertenece a Foxy. ¿Qué intentas decir? Si me rechazas, Foxy será eliminado. Solo debo presionar este pequeño botón y todo lo que haya hecho, pensado o deseado se perderá para siempre. No digas eso, por favor. Por favor, no lo hagas. Oh, depende de ti. Cásate conmigo, Mengo, y Foxy vivirá. Ah, bueno, tu decisión. Iré a buscar a Foxy. ¡No, detente! Por favor. Acepto. Eres muy lista. Lo único que queda por hacer es dividirnos. Yo y Chica iremos por la derecha. Bonnie, vas por la izquierda. Oh, bueno, ya saben, chicos. Tal vez deberíamos...
Bonnie tiene razón. Nunca vamos a encontrarlo de esta manera. Necesitamos un plan. Sí, debemos ir a un plan. Chicos, ¿es en serio? Esto es una pizzería. Sí, es por eso que debemos encontrar a Fred. Solo hay que seguir buscando. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ah, es lo que he estado tratando de... Necesitamos ayuda. Bueno, ¿por qué no me dijiste eso antes? Sígueme. Deja de mirarme así, ¿quieres? Tres, dos, uno. Ajá. Hola, Freddy. Ya sabía que ustedes iban a aparecerse. Hola, Freddy. Ya sabía que iban a aparecerse, chicos. Así... nosotros cuatro. Finalmente juntos. ¿Qué podría salir mal? Bueno, no creo que hayan venido aquí solo para decir hola. ¿Cuál es el problema? Mangle desapareció. ¿Quieres decir que después de que inventaron ese nombre apenas lo comprenden? Este no es momento para bromas. Mangle intentó destruir a Chica y a Bonnie. Y ahora se ha escapado a algún lado. ¡Oh! Interesante. ¿Y qué se supone que debo de hacer yo? Tú tienes todo el acceso a las cámaras de seguridad. Eres el único que puede encontrarla. Los he estado observando, chicos. ¿Y ahora quieren que me involucre? No. Cuenten conmigo. Pero, Freddy... ¡Hey! Tengo mejores cosas que hacer. Como contar estas facturas. Sí, eso se ve muy divertido. ¿Por qué cuentas facturas de todos modos? Oh, vamos, Freddy. Será divertido. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar a Mangle y traerla aquí de vuelta. Y ya no te estorbaremos más. Lo prometo. Bien. De acuerdo. ¡Woohoo! Pero una vez que la encontremos, eso será todo. Tengo mejores cosas que hacer que quedarme atrapado con ustedes, ridículos roborománticos. ¿Mejores cosas que hacer? Están en camino. Muy bien. No te preocupes, mi pequeño insecto intestinal. Todo va según lo planeado. Bienvenida a mi encantado reino, mi reina. Espero que estés muy cómoda. Ya sabes, no era completamente sincero contigo. Pero ahora que estamos casados, supongo que puedo dejarte entrar a mi pequeño plan. ¿De qué estás hablando? Oh, es muy simple, querida. Anteriormente, este sitio no era conocido como Freddy Fazbear Pizza. Esto me pertenecía a mí y a un viejo amigo mío, el señor Fredbear. Nosotros éramos un glorioso dúo. Fredbear trabajaba en los negocios y yo en el entretenimiento. Esos fueron buenos días.
Pero luego, un día, un nuevo animatrónico llegó a la pizzería. Él era Freddy. Él tenía grandes ideas y muy buenos proyectos. No eran tan buenos. Él quería transformar el restaurante, añadir nuevos robots, pero Fredbear no quería agregarlos. Ellos cruzarían pronto la línea, y una noche, Fredbear y yo intentamos destruir a Freddy. Pero algo salió mal, y finalmente Freddy se impuso ante él. Y mi viejo amigo Fredbear fue aplastado. Freddy me echó de la pizzería y me obligó a no volver jamás. Pero no iba a irme tan fácilmente. Conseguí entrar y esconderme en el viejo almacén, mi nuevo castillo. Y me quedé mirando durante un largo tiempo. Mejor, sé cómo te sientes. No lo entiendo. Esto no me gusta nada, estoy segura de que él te olvidó. Solo por favor, déjame ir, yo... Te necesito aquí y ahora. Te he buscado hace mucho tiempo, Mango. ¿Hace mucho? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? En todos estos años, me mantuve bastante ocupado. Es el momento de finalizar algunas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Acaso no es obvio? Es Fredbear. Lo he reconstruido pieza por pieza. He usado todas las piezas originales que he podido encontrar. Bueno, casi. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué he hecho yo para que tú...? En realidad... sí. Verás, Mingo, Freddy ha utilizado algunas partes de Fredbear para construir a los nuevos animatrónicos. Sobre todo, esto solo era un montón de tornillos, nada realmente importante. Pero por desgracia, el chip que contiene su personalidad fue tomado también. ¡Estás loco! Yo estuve buscando ese chip por todas partes, y finalmente lo encontré. Porque te encontré a ti, Mingo. Ese chip lo tienes tú. El chip está en tu interior. ¡No! ¡Estás mintiendo! He leído los borradores de los proyectos. No hay duda de ello. La esencia de Fredbear está dentro de ti. Naturalmente, el chip estaba apagado, pero he encontrado la forma de activarlo de nuevo. ¿Y qué será de mí cuando lo despiertes? Tú serás tristemente desactivada para permitir que mi amigo viva. Pero es un sacrificio necesario. Yo te tenía todo lo que podía desear. Funciona. Y yo lo puedo desear. Era el comienzo de algo nuevo. Y todo resultó de esa manera. Extraño mi cuerpo. Extraño mis amigos. Espero que me perdone. Espero que Foxy me perdone. Te perdono, Springtrap. Springtrap. Te perdono. Oh.
que estar aquí. Las cámaras registran toda la pizzería, excepto este antiguo almacén. Y ella no estaba en ninguna parte en los monitores. ¡Mangle! ¡Vamos, no nos hagas esto! ¿En dónde estás? Bien, bien. Ha pasado mucho tiempo. ¿No es así, Freddy? ¿Esa voz? ¡No puede ser! Oh, sí. Puede ser. ¿Realmente? ¡Puede ser! ¿Springtrap? ¿Pero cómo? Pensé que te habías... ¿Ido? Bueno, por desgracia para ti, nunca me he ido en realidad. Y he esperado tanto tiempo para poder conseguir lo que quería. ¡Nuestra venganza! ¿Nuestra? ¿Qué quieres decir con nuestra? ¿Has estado viviendo en el pasado todo este tiempo? Los tiempos han cambiado y tu pareja está muerta. ¿Dónde está ella? Oh, el amoroso zorro, buscando a su amada. No te preocupes, Mango está aquí, pero me temo que no podrá escucharte. Aparentemente las sorpresas nunca llegan solas. ¿Freddy Fazbear? ¡Mira! ¡Mira lo que he hecho! Soy yo. ¡Acábalos, Fredbear! No tienes oportunidad, Fredbear. Vas a caer como la última vez. Soy yo. ¿Es lo único que sabes decir? ¡Fredbear, no! ¡Afuera! ¡Con lo viejo! ¡Venga lo nuevo! Tu querida Mango, fue bastante útil para mis planes. Foxy, tuve que apagarla para traer a Fredbear de vuelta. Pero descuida, aún sigue viviendo dentro de él encerrada. ¿Deberías sentirte feliz? Te hice un favor. Porque ella ya no tuvo que presenciar todo esto.
¡Ey, alto! Mangle no está muerta. Ella está dentro de ese monstruo de alguna forma. No sé lo que significa, pero debe regresar de alguna manera. Algún botón, una palanca, debe haber algo. Mándale un saludo de mi parte a Mangle. ¡Hecho! ¡Foxy! ¡Vamos! ¿Qué sucede contigo? Esta es mi venganza. Nuestra venganza. Freddy Fazbear. Yo no soy un monstruo. Si me hice un monstruo, fue por culpa tuya. Y ahora moriré siendo uno. ¡Freddy, atrás! ¡No! ¡Prepare! ¡Mangle! ¡No hagas esto! ¡Yo sé que estás ahí! ¡Solo despierta! Mi cabeza... ¿Qué está pasando? Mangle... Foxy te ama demasiado. ¿Eso no significa nada para ti? Soy yo. ¡Eres tú! Mangle, sé que estás ahí. Míralo. ¡Míralo! ¿Es esto lo que quieres? Mangle, lo siento. Todo es mi culpa. Lo siento también. ¿Pero qué le pasó a Foxy? No lo sé. Springtrap presionó un botón y él... Él cayó aturdido. O reseteado. ¿Reseteado? Yo lo arreglo. No te preocupes.
Muy bien, esta cosa calculo que iría aquí. Entonces los niños de haces aquí luego podrán meterse. ¿Hay noticias? No exactamente. Pero he visto los recibos. Y este mes parece un poco mejor que el anterior. Bueno. Quizás a las personas les esté gustando mucho a Foxy. Aunque... bueno, ya sabes. Sí, todos lo sabemos. No tienes que disculparte. No es tu culpa, chica. No creo que alguna vez pueda aceptar esto. Todavía estoy estudiando los manuales. Tal vez haya alguna solución, pero no estés triste, chica. No puedo soportarlo. Sé que nunca tendrás tus recuerdos, Foxy, pero no me importa. Cuando te veo en el fondo, sé que siempre serás el mismo zorro al que le di mi corazón. Sin importar que... quizás sea cuestión de tiempo, pero espero que algún día me mires y sientas lo mismo. Los recuerdos son algo, pero en el fondo hay algo más.